seguidores, estamos en Superstar Gym, el gimnasio de Zoom. Y en este día vamos a celebrar el día del fotógrafo y el camarógrafo, para lo cual hemos seleccionado a tres personajes de PSA y del 5 para que se metan en nuestro rol. Porque no es tan fácil como ustedes creen, pero les vamos a dar todos los tips super poderosos de los fotógrafos para que sean los mejores fotógrafos, camarógrafos y presentadores. Listo, ya estamos en plano, vamos a escoger a nuestros tres pupilos. ¿A quién vas a escoger? Bueno, yo voy a escoger una chica para que aprenda a tomar buenas fotos. Okay. Yo a un chico que ya vi más o menos que tiene el talento para hacer. Yo también tengo un chico identificado, ya les vamos a mostrar quiénes son. Cuando vayamos a hacer una foto, vamos a buscar que el sujeto nos quede en esas lineecitas. Pierna. Ahora, yo sí le voy a tomar una foto a ella, ni así. Lo que quiero es que ella nos represente la mayor cantidad de información en la imagen. Bueno, estamos con Alejandra, ya terminó de hacer sus 5 minutos de fotografía. Bueno, primero cuéntanos cómo te pareció. Muy chévere, porque se capturan como momentos únicos donde uno no se da cuenta como a simple vista, como en qué posición está la persona y cosas. Me pareció muy chévere. Bueno, acá tenemos algo de gimnasia, que era lo que estábamos haciendo. El tema de la gimnasia es que siempre tenemos que anticiparnos y estar muy pendientes del momento del pique para lograr el momento perfecto. La labor es muy dura porque pues algunos momentos son difíciles de capturar, por lo que decíamos que los giros son muy rápidos, son las personas, bueno, en fin, esas cositas así. En el audiovisual siempre hay como un plan de rodaje, hay un proceso, que es la preproducción, la producción y la postproducción. Es importante a la hora de grabar es primero visualizar qué vas a hacer, o sea, qué planes vas a hacer, vas a hacer otro picado, medio plano, ya te explico eso. Entonces digamos. Vamos a arrancar con este set de tips de presentación porque tú eres el elegido para hacer mi rol el día de hoy y junto a Juan David van a hacer una nota del entrenamiento de BCI, él va a ser tu camarógrafo y tú debes guiar. A la hora de presentar, mirar siempre la cámara, mantener un contacto visual importante con nuestro camarógrafo, proyectar la voz, otro tip que es proyectar la voz, hablar fuerte. Importante también que haya una planeación con tu camarógrafo para que sepas qué van a hacer, cómo lo van a grabar, cómo lo vas a hacer. Bueno, yo me divertí un montón viendo a Nicolás y a Juan en acción. Lucho, ¿tú cómo los viste? No, lo hicieron muy bien, Juan la rompió como director. Ajá. Y como presentador se lució. ¿Tú cómo te sentiste? Me estresé a veces un poco, prendiendo con la cámara, pero bien. ¿Y tú cómo te sentiste? No, súper chévere, bien. Eso de pararse frente a la cámara, pues no es nada fácil, la verdad, pero se hizo lo mejor que se pudo. Bueno, chicos, creo que pasaron la prueba, vamos a ver cómo les fue con su video. Este es el video de Nicolás y de Juan. En este momento vamos a ir a hacerle una entrevista a dos personajes muy importantes de nuestro equipo. Acompáñenme. Hola. Él es Milton. Hola, soy Milton Acero, director de BCA All Stars. ¿En qué hace la diferencia BCA de los demás equipos? Bueno, no es que sea diferente. Tenemos proyecciones de pronto diferentes que trabajamos para nuestras metas. No es diferencia porque seamos mejores o peores, sino por lo que queremos para nosotros. Milton. Gracias, eres un excelente coach. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Dike, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Súper bien. Cool, entrenando fuerte, ¿cierto? Entrenando súper duro. Así para es. México. ¿Qué es lo que más te gusta de DCA? Me gusta mucho el nivel. El nivel, tratamos de hacer cosas diferentes, tratamos de llevar la mente como a otro nivel, eso es lo que más me gusta. El nivel que tenemos o lo que queremos hacer es lo que marca la diferencia. También les invito a que sigan nuestras redes sociales aquí. Y nada, chicos, gracias por su atención. Chao. Bueno, chicos, cuéntenos de nuestro trabajo, de lo que ha hecho Lon durante todos estos años, ¿qué es lo que más destacan? De lo que nosotros hicimos, pues... no sé, otra vez corto. La actitud y el sentir expresarse, como hablar ante la gente, ante la cámara como tal, es muy bueno y lo ayuda a uno mucho a... Pues a crecer también integralmente como persona. Estar detrás de la cámara también es muy importante porque, digamos, tiene que aprender a manejar mucho los focos, que la luz esté bien, que la persona que está hablando se vea bien y atrás también el entorno esté bien. La pasamos muy bien y seguro les va a gustar mucho este video. Y no siendo más, los dejamos acá con los muchachos. Cuídense todos, aunque ustedes no cuiden.